we're here now, right? Black now. So this is combo, everything? Soup, finish. Finish only, so instead of soup, can I have another thing or? No? This? Spicy. Spicy, yeah, spicy, please. Okay. Corn pie? Yes. A pineapple pie? How much is one? Just one, 26. Familia, como les dije que iba a hacer una serie de videos en todos los McDonald's que visitaba en el planeta Tierra, así que el día de hoy tocó Tailandia y lo que me interesaba de comer aquí era mostrarle cómo McDonald's se sigue adaptando a la cultura de cada país. En este momento me vine a un McDonald's aquí en Chiang Mai y lo que sabía que acá se podía poner arroz con pollo. Es un, digamos, un arroz blanco con pollo crujiente, una salsa picante. Te lo podrías conseguir en la calle por la mitad de precio, pero aquí en McDonald's es increíble que McDonald's lo tenga, esté vendiendo comida Thai en un McDonald's. Pero muy interesante, y aparte me pedí estas dos cositas de acá, que son dos pies. Uno lo pedí de piña, que es crujiente por afuera y por dentro, es una masa de piña impresionante. Y el otro es un paisito de choclo, o maíz, como le llaman sus países, que también es crujiente por fuera, un poco grasiento también. Pero ahora vamos a meterle, vamos a ver qué se siente comiendo estas cositas de acá. Ahora vamos a probar este, es un pollo crujiente, una salsa picante. Y lo interesante es que en McDonald's de Tailandia no existe la mayonesa, ni el ketchup, ni el ají, como lo podría haber en Perú. Lo sigo diciendo, es muy muy rico. Este tipo de comida tranquilamente lo podrías encontrar afuera por la mitad de precio. El pollo crujientito, la salsa picantita a su punto. Aparte yo le pedí un poco más de picante para que... Pero déjenme decirle, yo nunca he comido tan rico como McDonald's, ¿eh? Tailandia se está llevando al primer puesto hasta ahora. Lo increíble es que todo esto, bebida, más dos pies, que son pequeños, sí, pero se ven contundentes. Y este plato de arroz con pollo solamente me ha costado 118 baht, que son 11 soles con 80, serían 3 dólares y medio, 4 dólares máximo. La tremenda comida que es, para que vean lo barato que es Tailandia. Y lo diferente que se puede comer en cada McDonald's, es increíble. A ver, y si quieren saber la diferencia del arroz de Tailandia con el arroz de Perú, no sé si es Sudamérica, pero al menos en Perú cuando hacemos el arroz le ponemos ajo y sal y aceite. Aquí no usan sal ni ajo para darle sabor al arroz. Aquí ese arroz, el sabor es plano, pero cuando lo combinas con el guiso o con, digamos, con el acompañamiento queda muy bien. Pero yo estoy acostumbrado en Perú a comer arroz solo a veces porque es rico, ¿me entiendes? Tiene sabor. Pero aquí es muy diferente el arroz, digamos. La contextura es la misma, la textura es la misma, la estructura es la misma, pero el sabor no. El sabor es plano, es pálido, no, no tiene nada de sabor. Vamos a darle primero el de piña, ¿eh? Solo cuesta 26 baht, 2 soles 50, 2 soles 60. El sonido, no sé si lo escuchan. Como cruje por fuera y el contenido es como gomoso, es como un pie. Vamos a dejarlo en la segunda mitad para después. Vamos a probar el de choclito. Ahí está el pedazo de choclo de arriba. El de piña está espectacular. Vamos a ver si este lo alcanza. Es dulce, está bueno. Está interesante. Un sabor nuevo. Dulce, un dulce. Es igual de gomosa la textura. Tengo que elegir, me quedo con el de piña, pero los dos están ricos, ¿eh? Muy rico. Así con el tema del internet, si quieren saber, el internet es libre. Es un poco más, menos restrictivo que el de Rusia, como ya lo vieron. Si no lo han visto, voy a dejar aquí el link. Pero sí te piden un código que te lo dan en el recibo. Te piden los últimos 4 dígitos para que puedas ingresar al internet. Te piden llenar unos datos que puedes hacer falsos, te piden pasaporte, no sé por qué. Y entras, es súper rápido. Estuve a punto de hacer una tremenda estupidez. Este plato no creo que se debe borrar. Thank you. Me siento solo, pues me pongo a conversar con personas y acabo de encontrar... ¿Tú qué piensas, amigo de McDonald's? Es una noche preciosa para manejar bicicleta, ¿eh? Si no fuera por el tráfico sería
perfecto. El clima está perfecto, hace mucho calor, no ha llovido en todo el día, se puede ver la luna el día de hoy, así que la bicicleta en este momento está haciendo mi vehículo sin motor. Estoy disfrutando a pleno. Lo que quería decir de McDonald's en general es que poco a poco está que se vuelve más lujoso, ¿eh? No en los precios, sino que en el tema de diseño, la arquitectura de sus locales, está que se vuelve mucho más atractivo para el cliente. Pues se siente que estás comiendo en un restaurante carísimo, pero con precios baratísimos. A diferencia de lo que yo vi en Rusia o en Europa, que es mucho más tecnológico el tema del pedido, ir con las máquinas de estas, las pantallas gigantes, touchscreen, que puedes poner tu tarjeta, autoservicio, y solamente llegas a recoger el pedido. Acá todavía no llegan a ese lugar. Yo creo que países como Perú, Sudamérica o aquí, todavía el tema de la tarjeta de crédito o tarjeta en general no está muy instalado. Y aquí en Tailandia es peor, ¿eh? Acá se puede pagar muy poquitas cosas. En general en Sudeste Asiático se puede pagar muy poquitas cosas con tarjeta. Todo se maneja en cash. Solamente locales así tan grandes como McDonald's, Starbucks o cosas se pueden pagar con tarjeta, cosa que yo lo hice el día de hoy. Y lo más interesante de todo esto, voy a cerrar el video el día de hoy, si no muero antes, es que me interesa el tema de los países con comida tan rica y tan barata. Por ejemplo, ese arroz con pollo lo podrías conseguir en la calle aquí. Yo estoy seguro que mucho más rico, más abundante quizás, y por la mitad de precio. Gracias. Y por la mitad de precio absolutamente. Pero lo que hace el marketing a publicidad en el cerebro del consumidor es que esto, vayas a un lugar que tenga mejor estructura, mejor arquitectura, mejor diseño, más bonito, y una fuerte recordación de marca, y compres algo al doble de precio cuando lo podrías tranquilamente comer en la esquina, ahí en la señora que siempre te vende. Interesante, ¿verdad? Pero bueno, así es, y el comportamiento del consumidor es interesante. Yo estudié un poquito de esto, así que me gusta hablar de esto un poquito. Si no les gusta a ustedes, pueden cortar el video en este momento. Yo estoy volviendo a la casa y yo creo que voy a dejar la bicicleta ya porque me está cansando, las piernas me están temblando y está que se pone más peligroso este viaje. Espero que les haya gustado el video, chicos. Si les ha gustado el video, por favor comenten y digan qué diferente tiene McDonald's en sus países, que aquí venden arroz con pollo y pay de piña, pastel de piña con pastel de choclo, que no es como el de nosotros. Por favor, denle me gusta y suscríbanse. Estoy haciendo deporte extremo en estos momentos, grabando y cerrando el episodio de hoy. Vamos a seguir visitando McDonald's en todo el mundo. No puedo hablar porque no tengo agua en la boca, está toda seca y con la polución está matando. Nos vemos, chicos, en el siguiente video. Nos vemos pronto. Cuídense, paz y amor para todos. Sigan viajando. Bye.